Very good. So thank you very much. It is my honor to present Professor Arun Singh. All you know Arun, he's the director of the Department of Ocular Oncology at COLI, Cleveland Clinic in Ohio. He's a fellow of the Royal College of Ophthalmologists from London in the United Kingdom and the American Board of Ophthalmology. He has published more than 160 scientific articles. He wrote the book we used to study, and he's a great friend, as all you know. Thank you, Arun, for being here sharing a case with us. Let me put my slides on here. Are you able to see my slides? Yes. Well, thank you so much. Muchas gracias. Es muy bueno estar trabajando aquí entre amigos, entonces particularmente Melina, Elaine y Rubens, nuestros amigos. Y por cierto, Basil, ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Les presentaré un paciente de Mars, no el planeta Marte, sino Mars. Es un suburbio de Pittsburgh, que en Estados Unidos damos muchos nombres raros. Y aquí tenemos una pequeña ciudad que es un suburbio de Pittsburgh y que se llama Marte. Ustedes pueden verlo en Google. Aproximadamente unas 100 millas de Cleveland. Entonces, pensé que era interesante tener a un paciente de Marte. Es una mujer de raza blanca, 44 años, visión borrosa en el ojo derecho, flashes por un mes y fue referida por un tumor intraocular y eventualmente llegó a nuestra clínica. Entonces, tenemos esta fotografía del polo posterior, que parece ser normal. Venas un poco tortuosa, pero nada en particular, nada, ninguna anomalía marcada, y la visión era bastante buena, 20-25 más o menos. Luego miramos aquí en el lado nasal. Ustedes encuentran que aquí esta capa, aquí están los vasos sanguíneos que empiezan a alimentar algo, y aquí tenemos esta masa oscura. Y si enfocamos más, vemos aquí que aquí está la masa. Este es de algunos años atrás. Entonces, esta masa marrón oscura, circunscrita, casi negra, diría yo, que es alimentada por los vasos retinianos y con exudación fluida y lipídica. Entonces decimos, esta es una descripción de casi 3.4 milímetros de altura, no es pequeña, y con esta cubierta lipídica, y cabe señalarse que alrededor de la lesión usted, o encima de la lesión, usted no ve la retina. Usted no está viendo el tejido retiniano que típicamente se observa aquí, correspondiendo esto en todo caso a un tumor de la coroides. Entonces se hace la angiografía con fluoresceína, y lo que se puede ver en este tumor es que tiene circulación intrínseca, y esto está conectado con la circulación retiniana. Entonces es importante saber que los tumores retinianos tienen circulación retiniana y los tumores de coroides tienen circulación en el coroides. Pero este tumor de pronto tiene, por lo menos en el examen con fluoresceína, comunicación con la circulación retiniana. Y podemos ver un componente más profundo aquí. Y aquí en la parte superficial tiene comunicación con la circulación retiniana. Y los estudios por imágenes típicos que hacemos, tenemos un scan A y B en ultrasonografía, y aquí encontramos, y se puede ver de la mejor manera posible, que la coroides parece ser normal, tal como se observa acá, y que el tumor parece estar aquí por encima del nivel de la coroides, como si fuera una especie de placa. Y si nosotros miramos aquí la reflectividad interna en el scan estandarizado, entonces tiene una elevada reflectividad interna. Es una coroides normal. Aquí tenemos alta reflectividad y esta apariencia de ultrasonido entonces no es típica de un melanoma de la coroides, ya que el melanoma de la coroides debiera circunscribirse a la coroides y no parece ser este el caso. Y esta reflectividad interna es posible con estos tumores pequeños, pero este es bastante más pequeño y no lo vemos así.
Entonces hay hallazgos atípicos acá en el examen, exudación lipídica y fluoresceína, circulación retiniana y en el ultrasonido. Entonces en el examen vemos lípidos que no es normal en el melanoma, la fluoresceína, circulación retiniana que no es normal en el melanoma y en la ultrasonografía vemos en el scan A y B que no es típico para el melanoma. Entonces ya sabemos que no es un melanoma, pero no sabemos de qué se trata. Y lo que sabemos es que no es melanoma, entonces tenemos un libro al respecto y creo que sabemos algo al respecto. Entonces aquí tenemos las diferencias entre melanoma, el ARP adenoma, como ustedes ven ahora en la pantalla. Entonces ven que hay diferencias y este tumor parece estar más en línea con el adenoma ARP antes que con el melanoma, como ya se ha dicho. Y esto está bastante claro para muchos de nosotros. Entonces decimos que esta paciente tiene esa asintomática o la visión es bastante buena. Este es un tumor benigno en el examen clínico. Y entonces vemos que decidimos observar el tumor ya que no amenaza la mácula o el disco. Así que podemos ofrecerle observación y seguimiento. Y la vemos 3 a 6 meses más tarde. Y en ese momento observamos que hay crecimiento, un poco en altura. El resto parece ser igual. Entonces, bueno, está creciendo y necesitamos hacer algo. Y aquí ya estamos haciendo un diagnóstico de un tumor bastante inusual. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacemos todos los estudios. Y ahora está empezando a crecer. ¿Es un adenoma RP o es otra cosa? Entonces, se arriba a que es un caso atípico donde necesitamos hacer una biopsia para el diagnóstico y decidimos hacer una biopsia con aspiración a aguja fina transvitro y esta es la apariencia al día siguiente, una pequeña hemorragia en la superficie del tumor, esto no es inusual, pero aparte de eso, podemos ver esto, tomamos la muestra de las células, la cual nos muestra aquí en este panel izquierdo, más células poligonales con pigmento fino, en contraste a lo que usted vería con el melanoma, que son células fusiformes, con una suerte de cola. Esta célula es muy diferente de lo que usted vería en el melanoma de la coroides. Entonces, tenemos un poco de experiencia en este tópico. Se han hecho muchas biopsias, se les ha estudiado, y está claro que esto no es un melanoma y que esto es un RP, un adenoma, RP, pero ahora está creciendo. Entonces, se da terapia con radiación en placa. Aquí tenemos 5 años más tarde. En el seguimiento, vemos que hay atrofia del tumor, atrofia alrededor del tumor, y todo el lípido se fue. Entonces, tenemos este comportamiento del tumor y tenemos una buena respuesta. No sé de muchos casos de este adenoma RP que hayan sido tratados con braquiterapia y que haya tenido una buena evolución. Es una buena respuesta. Entonces, aún pensando en el melanoma, pudiera tratarse. Por lo menos sabemos que no tenemos que manejar la posibilidad de metástasis o de alguna otra complicación. La paciente está yendo muy bien. Un tumor donde no esperamos neuropatía o retinopatía. Entonces, en resumen, tenemos esta masa intraocular con características oftalmoscópicas características. Hay cierta discordancia entre el examen y la angiografía y la ultrasonografía. Entonces, aquí parar y reevaluar el diagnóstico en estos casos, entonces aquí a veces la biopsia con aspiración en aguja fina puede ayudarnos y aunque a veces puede ser no concluyente, entonces tendríamos que ir a métodos más agresivos para el diagnóstico y lo que se trata de hacer es el manejo de este melanoma, si es melanoma o no, y si no es melanoma, ¿qué es? No hay que limitarse solamente a la coroides o a la uvea, hay que pensar en tumores que surjan de otras capas de la retina, tales como el RP, este es un tumor RP, el cual puede similar al melanoma por el color y al igual que otros tumores retinianos reales. Muchas gracias por permitirme presentar mi caso. That's a beautiful case. Excelente caso. Entonces,
una pregunta, ¿qué esperaría si es que no era melanoma y si no lo trataba? Entonces, ¿qué esperaba que podría haber ocurrido con esta paciente? Bien, en primer lugar, sabemos que es un tumor benigno, sabemos que los tumores benignos pueden crecer y hay un poquito de fluido, de desprendimiento alrededor del tumor y es un tema de tiempo, puede tomar años antes que haya un desprendimiento total de la retina con todas las complicaciones. Usted puede observar, pero decidir el tratamiento, entonces no se le puede condenar a enucleación, siendo una paciente relativamente joven, entonces hay que estudiarla después de unos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, quizás haga desprendimiento, hay que observar la evolución de estos pacientes. El RP está descrito que causa desprendimiento, entonces yo lo que yo haría es tratar lo tratable, hemos hecho un diagnóstico, pero aparte de eso está creciendo, entonces inicialmente no observamos esto, pero ahora evidenciamos el crecimiento y actuamos, ¿no? En los tumores benignos estos crecen, no hay que sorprenderse por esto, los tumores benignos pueden crecer, insisto. Oh, sorry. I'm going to read the question then. Dr. Patricia Correa asks, any clues? La doctora pregunta si hay claves para sospechar que es un adenocarcinoma. Es una muy buena pregunta. Patricia Correa del Río, ¿cómo está? Quizás está en la playa. Entonces, la diferencia entre adenoma y adenocarcinoma se basa en la histopatología. Se basa en la arquitectura del tumor. En la citología y en el examen clínico usted no puede determinarlo. Y por cierto, aun si fuese un adenocarcinoma, no tenemos casos de metástasis o de muerte por estos casos. Entonces, la citología no sería suficiente para diferenciar el uno del otro, pero se necesita tomar la biopsia incisional completa y entonces allí podría determinar. Y de acuerdo con los criterios lógicos de todos modos, no se cambia el manejo general de estos pacientes. I think Elaine wants to read the next question. Dr. Materin, you're going to make a comment. No, I was going to ask Arun. Yo iba a preguntar a Arun si era posible que solamente esto, que el vitro no estaba del todo claro, entonces me preguntaba si es que había algún tipo de hemorragia en el vitreo. Había una hemorragia de vitro, pero había una pequeña apariencia de opacidad en el vitro. Hay exudación en el vitro que puede generar algunos cambios. Estoy tan contento, Arun, que usted haya presentado este caso. Y cuando yo presente mi caso, usted verá el porqué. Last question there from Basil said, what dose of radiation? La pregunta de Basil, ¿qué dosis de radiación utilizó para este adenoma RP? No sabemos cuál es la dosis ideal para estos tumores, debido a que no se ha reportado extensivamente. Son casos tan raros, entonces es anecdótico. Entonces, vamos con 85 Gray para ver si es que esto es melanoma. Nuestros oncólogos se sienten más confortables usando esto antes que 25 o 45, ya que no sabemos cuál es la cifra, si es histología de carcinoma, no lo sabemos, como dice Patricia. Y nosotros vamos con 85 Gray, quizás sea demasiado, pero no tenemos ninguna otra cifra en la cual basarnos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros empleamos. Hago la pregunta porque cuando estaba en el fellowship miré el RP en la práctica de Carol Schultz y yo creo que las placas eran, se utilizaba dosis altas hasta más de 70, pero era para lesiones rápidamente progresivas y que no tenían tan buena respuesta. Entonces me preguntaba cuál era la dosis por esta razón. 85. 85 Gray. Muchas gracias, doctor Singh. Muy buen caso. Estoy de vuelta. Entonces, para fines de tiempo, seguimos y ahora presentamos al doctor Materin.
Es un placer presentar al doctor Materín, catedrático y director de oncología oftalmológica en la Universidad de Duke. Tiene más de 20 años de experiencia en oncología ocular y ha escrito muchos artículos y trabaja con niños y adultos con cáncer ocular. Y muchas gracias por compartir sus casos. Muchas gracias. Can you see the screen? Hey, yes. What's his family? Can you see it now? Yeah. Okay, good. Bien. All right, well. Presenter's mode. It's small. We can see the two slides. Okay, so let me change that. There you go. Perfect. Can you see one now? Good. Yeah. All right. So Arun, don't you think that is entonces, kind of similar será una oportunidad similar para compartir este caso con usted. Entonces, Aaron y yo no nos hemos comunicado por algún tiempo. Yo no sabía lo que le presentaba y estoy presentando esto. La historia es una mujer de raza blanca, 70 años de edad, que en el ojo derecho tiene una visión de 20 en 80 debido a un orificio en la mácula. El ojo izquierdo, que estamos viendo aquí, es 20-20. Entonces, ahora, y gracias a Aaron, yo quisiera que ustedes piensen en el diagnóstico diferencial y en el manejo de este paciente. Yo no sé si alguien desea intervenir o hacer alguna pregunta en este momento, si tiene alguna idea acerca del diagnóstico diferencial. Y no me digan adenoma RP. Eso es hacer trampa. Okay. Aaron, I'm sure you know about this. Aaron, yo estoy seguro que usted sabe de esto. Veamos algunos estudios por imágenes. Avancemos. Aquí lo tenemos. Entonces, vimos a esta paciente por primera vez en 2017. Y con el doctor Mruthun Jaya ya no ha visto a esta paciente. Él era... ha trabajado conmigo en Duke y miren algunas de las características acá. ¿Pueden ver ustedes aquí el cursor? Yes. Okay, good. So we can see. Entonces podemos ver aquí en la coroides. Esta es una lesión coroidea, un tumor, una lesión de masa en la coroides. Hay características de cronicidad y pueden ver aquí el área central que es más oscura y esto es lo que preocupa. Ahora, a diferencia del caso de Aaron, los vasos sanguíneos retinianos van a través de la lesión o la bypassen. Entonces sabemos que esta es una masa coroidea y no reciben irrigación. No vemos aquí los exudados que él describió. Aquí en el disco vemos que es una lesión muy compacta, está elevada e involucra la retina, la cual podemos ver mejor con la tomografía de coherencia óptica. Aquí en el tejido coroideo que está yendo a través del epitelio pigmentario retiniano. Cuando vemos acá la angiografía con fluoresceína, nos concentramos nuevamente en el tumor. Podemos ver aquí la hiperfluorescencia, justo aquí en el centro. Hay un bloqueo casi completo de esta porción central. Ahora bien, el 2017 nosotros decidimos observarla simplemente y observamos a la paciente cada 3 meses. Mi diagnóstico inicial se los diré un poco más adelante y nosotros seguimos a este paciente cada 3 o 4 meses y pueden ver que no había mayor diferencia cuando comparamos mayo del 2017 con mayo del 2018. No había crecimiento. El 2019, aquí tenemos la fluorescencia, no vemos ninguna hiperautofluorescencia y una vez más, el área central es completamente oscura o está completamente oscura. Hi. Hi.
Good. I'm ready to say the diagnosis, so feel free. I'd like to say the wrong diagnosis, so you look. Me gustaría decir el diagnóstico correcto y usted me incorrecto y usted me corrige. Lo que yo veo en la autofluorescencia, y vemos aquí esta hipoautofluorescencia y esta elevación, nos hace pensar que hay ingresos a la membrana de Brooks y tenemos esta suerte de sombra artificial y bloqueo de la señal. No corresponde a RP, parece ser algo que tiene otro tipo de comportamiento, es lo que vemos acá. Y lo interesante es que tenemos pigmento acá y no hay ingreso en la vasculatura, sino de la fluorescina. Entonces lo que se necesita es ver que se trata de una lesión coroidea más grande, como nos ha mostrado antes. Entonces, típicamente estoy pensando en el ingreso a través de la membrana y con esta extensión, y quizás la lesión tuviera que ser más grande. Entonces, me siento curioso al respecto. Arun, yo sé que usted sabe. No, no lo sé. ¿Usted no lo sabe? Vamos. Okay, I would say, yo diría que en el examen inicial yo diría que es un melanoma pequeña con invasión retiniana. Ese sería mi diagnóstico, porque claramente es coroideo, claramente es melanocítico, y claramente hay invasión retiniana. Y podemos demostrar este con las pruebas que se han hecho hasta ahora. Lo que no me cuadra del todo es la estabilidad del tumor a lo largo de los años. Entonces, es por esa razón no puedo completar, pero decir que hay invasión por un nevus es difícil de imaginar. Pero la impresión clínica, un melanoma con invasión retiniana, entonces este una excepción extrema, si se quiere. Un nevicoroideo, ¿no? También puede ser, pero no observamos estos casos, los vemos y los tratamos, y si los tratamos, usted nunca sabe cómo se van a compartir, pero quizás sea un caso excepcional de nevus coroideo, ¿no? Con invasión, ya que el nevus se mantiene en sus propios límites, no atraviesa las capas. Usted está absolutamente en lo correcto. Prithvi. Yo creo que un punto a considerar es que tenemos esta área circular. Me hace pensar en vascularización coroidea. So, hay una suerte de apertura allí por la cual se diseminaría. Cuando yo vi a la paciente en 2017, lo primero que llegó fue a mi mente fue un nevus coroideo con invasión retiniana. Recordamos aquí algunas cosas de cuando estaba con Matt Wills. Entonces, me llamó la atención esta posibilidad de nevus coroidea con invasión retiniana, pero voy a mostrarles un par de ejemplos, y esta es la razón por la cual seguía a esta paciente bastante de cerca y hablé con la paciente también muy claramente, porque cuando vi a esta paciente muchos años atrás, con todo el drusen y todas las características y crecimiento lento, entonces esta otra paciente llegó con esta imagen en donde podemos ver, y el reciente me contaba la historia, entonces esto podría ser un nevus coroideo con invasión retiniana, pero esta era una historia diferente porque esta paciente tenía esta doble circulación agregada, entonces esta paciente terminó siendo tratada como un melanoma coroideo pequeño con la ruptura de la membrana. Ahora, mirando esta paciente que vi en el 2013, y esta paciente desarrolló un nódulo por encima de esta lesión melanocítica coroidea. Seguimos a este paciente también de cerca y continuó creciendo y terminamos tratándola. Entonces,
¿Es posible ver una paciente con neuroscoroidea e invasión retiniana? La respuesta es sí, menos del 1%, por lejos, menos del 1% de los nevicoroideos. Ahora, la invasión retiniana, esto ha sido descrito, esto puede estar presente en ojos enucleados con melanoma coroideo. Lo que podemos ver aquí en la lesión coroidea con invasión retiniana es que esta lesión coroidea más que nada tiene características de cronicidad. No hay desprendimiento exudativo de la retina o pigmentación en naranja. La autofluorescencia muestra hipoautofluorescencia y la angiografía con fluorescina muestra bloqueo central. Publicamos esto con Juan Fernández, que era fellow de nosotros. Él publicó esto en el American Journal of Ophthalmology. Entonces, yo quisiera mencionar esto, que con todos los NEVI que hemos visto en Wills, solamente 8 pacientes mostraron invasión retiniana. Y uno de ellos mostró crecimiento y se tornó en melanoma. Y este es el caso número 8 de los publicados en esta serie de NEVI retinianos, de nevis coroideos e invasión retiniana. Muchas gracias. Hay una pregunta que preguntaba si podría ser un melanocitoma coroideo. No digo que no, pero no tienen este aspecto. Entonces, cuando mostramos aquí en la angiografía con fluorescina y la autofluorescencia, estos melanocitomas pueden tener este aspecto, pero este aspecto nevoide de este tumor, esta es la razón por la cual pensé más en esta lesión coroidea. Miguel, su familia es muy hermosa. Tenía 3 hijos, ahora tiene 8. No todos. No están todos ahí para comenzar. Tenemos que añadir aquí 3 nietos más. Una hermosa familia. Now I'm blushing. Ya me estoy sonrojando, dice el doctor. Very good. So I think Elaine read the question. That was a beautiful case, Materin. Thank you very much. Un hermoso caso. Muchas gracias, doctor Materin. Es un placer para mí presentar a doctor Basil Williams. Todos conocemos a Basil y nos encanta, pero necesitamos una presentación más. El doctor Basil es profesor de oncología ocular, profesor asistente en la Universidad de Cincinnati, la Facultad de Medicina. Completó su residencia, fellowship en retina y vitro en Bascom Palmer Instituto Ocular, en donde comenzó a aprender algo de español. Está trabajando en eso. Hizo un fellowship en oncología ocular en otro hospital. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Muchas gracias, doctor Williams, por presentar su caso. Muchas gracias por la gentil presentación. Estoy contento de estar acá con ustedes, especialmente con estos dos excelentes casos. Y voy a compartir con ustedes un caso que nos tuvo confusos y que me hizo cuestionar algunos patrones de mi práctica. Entonces, quisiera escuchar vuestros comentarios. Mis conflictos de intereses no son relevantes. Entonces, una paciente vista en un centro por un optometrista, mujer de 68 años en el momento que llega la consulta, y simplemente llegó por nuevos lentes. Antecedentes significativos: cáncer de mama en 1997, tuvo lumpectomía, diagnóstico de carcinoma ductal, ganglios negativos, recibió radiación después de la lumpectomía y tuvo una recurrencia local en 2018 y fue una mastectomía. Visión cuando llega a nosotros contando dedos en el ojo izquierdo. Hablaremos de por qué esto no significaba gran cosa para ella.
la emprendedura normal, y esta es la imagen que nosotros vimos cuando recibimos a la paciente en octubre pasado. Entonces tenía esta cicatriz en la mácula temporal, entonces tenía un área amelanótica central. La autofluorescencia es más para hipo, y tiene esta cicatriz hacia la parte inferior por procedimientos previos. Entonces, el ultrasonido muestra esta lesión que mide unos 2 milímetros en la pared escleral interna. Entonces, esta paciente había sido vista en nuestro servicio por los años 2000, antes que yo comenzara. Entonces, la observamos cada 6 meses o cada año hasta el 2003. Entonces, había un poco de fluido subretiniano allí y una conversación con la paciente en ese momento, continuando observando la lesión, ver si había algún avance, se hace el láser en ese tiempo, y eso es lo que ustedes ven con la cicatriz alrededor de la lesión en la visita más reciente. La paciente seguida por un poco más de tiempo, 2010, básicamente se dice que no hay cambios y ya no regresaré. Entonces el optometra miró esta área y el año 2021 había caído de 1.9 milímetros a más o menos 2.2 milímetros, lo cual no era particularmente preocupante, pero también como estaba un poquito más grande, le dijimos regresen 6 meses y la volvemos a ver. Y de octubre hasta marzo, entonces esto es lo que sucedió. La vemos a la paciente de vuelta, todavía está asintomática, pero obviamente hay un cambio significativo en esta lesión. Esta porción inferior amelanótica, vemos acá esta perfusión, esta tinción en naranja, y aquí en la autofluorescencia también, y en el ultrasonido, la lesión ha cambiado significativamente de hasta 5 milímetros de grosor. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, siéntase en libertad de hacerlo. Entonces, en este punto, realmente yo estaba un poco preocupado, diagnosticado como nebus, evolución crónica, también con una parte amelanótica, historia de cáncer de mama. Ese estudio sistémico se pensó en una biopsia contra simplemente tratarlo, y decidimos tratar esta lesión y hacer una biopsia a la vez. Entonces, en sala de operaciones, entonces ella vino un poco más tarde al tratamiento. Esta es una foto del intraoperatorio. La lesión ha crecido masivamente, aún más en este periodo corto de tiempo aquí. Entonces me preocupa que esto puede ser quizás un cáncer de mama con metástasis al ojo. Llamamos al radioterapeuta, que nos dijo, bueno, si esto es un melanoma, necesitamos determinar nuestro marco de tiempo para la colocación de la placa, ya que todavía está en 5.6 milímetros, no está por encima de 7. Entonces decidimos tratarlo como melanoma. Hablamos con el patólogo para que la citopatología salga lo más rápido posible a lo largo del fin de semana, de manera tal que podamos ajustar nuestro tratamiento de ser necesario. Y resultó ser un melanoma 2B. Este son las características GNA11 en la patología, en la citopatología, debo decir, células mixtas, predominantemente epitelioides, y con esta progresión rápida, clase 2 PRIME positivo, y no era tan sorprendente, supongo. Entonces, este es el curso donde se mantiene quiescente en un periodo prolongado de tiempo, y entre octubre y marzo, entonces tiene cambios rápidos, y a lo largo de estas 6 semanas, entre verla en la clínica y llegar a hacer operaciones, hubo otro cambio significativo. Yo debo decir que realmente la razón por la cual le hacemos el ultrasonido en sala de operaciones antes de colocar la placa es porque yo estaba planeando reportar la naturaleza rápida del cambio, pero en la sala de operaciones me preocupé más al ver los cambios tan marcados, y este es el aspecto que tiene en el postoperatorio. Entonces, ahora me pregunto, ¿qué tan a menudo cambian estas lesiones entre el tiempo de la clínica y el tiempo de sala de operaciones?
qué porcentaje de estas lesiones de crecimiento rápido es tuviéramos que hacer más ultrasonido en sala para pensar en ajustar el tratamiento para este pequeño porcentaje de pacientes que pudieran tener este tipo de cambios. Entonces, preguntaba acerca si ustedes tienen alguna idea o algún comentario respecto de este tipo de evolución. Siempre hacemos ultrasonido, un hermoso caso. No estoy seguro si se hizo láser con TTT. Sí, sí se hizo. El doctor siempre puede comenzar a hacer que los melanomas TTT. Siempre hacemos ultrasonido. Melina sigue el consejo del doctor Singh para ver si es que todos los márgenes están cubiertos. Y entonces, chequeamos el tamaño y la altura. No cambiaron cosas. Hemos tenido un ultrasonido reciente. Entonces, la idea es ver que la placa esté bien colocada. Y hemos tenido algunos casos terribles de lesiones melanocíticas tratadas con TTT y que hacen recurrencia. El doctor Sen nos ha dado mucho apoyo y ha respaldado acá este tipo de evolución. Entonces, algunas personas usan el láser y han controlado el tumor y hemos visto varios casos como estos, doctor Sen. Bueno, con el TTT sabemos que estas recurrencias tardías son comunes y que el número es de 20%, pero puede ser mayor. Entonces, la TTT ya no se hace aquí en Estados Unidos. Entonces, con el crecimiento rápido que hemos observado, típicamente nosotros hacemos estas placas, entonces esto se ha trabajado por cierto tiempo. Entonces, a veces hay otro tipo de eventos y entonces ha sido más de 4 semanas de evolución y ahí les hacemos nuevos estudios por imágenes, pero no hay cambios tan dramáticos, 1.1, 1.2, pero tenemos una tasa de crecimiento de los tumores. Sabemos que los melanomas no crecen tan rápido, ¿no? Entonces, este es uno que sale de la estadística. ¿Y por qué se volvió tan agresivo? No sabemos nada de eso, pero sabemos que las células epiteliales pueden tomar este comportamiento y esto podría explicarlo, pero yo diría que ciertamente no es una evolución típica o que nos lleve a cambiar la práctica con una placa en la localización posterior. Esto es algo que igual se iba a hacer, ¿no? No vamos a cambiar nuestra práctica por algo que se sale de la norma, nos ajustamos simplemente. Eso sobre la base de la experiencia de miles o cientos de miles de casos. Son cosas que pueden suceder, pero simplemente es uno que sale de la norma. Cuando usted muestra, Basil, el crecimiento rápido, yo pensé que, bueno, esto no es un melanoma, porque es tan inusual que crezca en este periodo tan corto de tiempo. Y mi sorpresa es que no haya sido un melanoma. Entonces, sería que no fuera melanoma. Entonces, estoy de acuerdo que el melanoma no crece tan rápido. Crecer 1 o 2 milímetros quizás en meses. Aún los más agresivos no crecen con esa rapidez. Entonces, tenemos melanomas no tratados, pacientes que rechazan el tratamiento. I have a few patients from the pandemic. Tengo pacientes de la época de la pandemia que se fueron tratados y que ha pasado hasta un año. Yo pensé que tuve un diagnóstico erróneo, entonces nos preocupaba que la evolución y estuve satisfecho de que la patología y las secuencias mostraron aquí la presencia de mutaciones. Por otro lado, una metástasis puede crecer así de rápido, a diferencia del melanoma. Entonces, Privy tiene algo que decir, lamento haber interrumpido. Yo creo que tanto más grandes son, tanto mayor probabilidad que usted va a ver este tipo de crecimiento. Y algo más a tener en mente, y Miguel lo presentó en su artículo, que no necesitamos todos los parámetros de control. Se calcula la cantidad exacta con una fórmula y ver el tipo de
cobertura que se tiene, hay deficiencias en el audio. Y si lo dejamos crecer una semana, puede salirse de control. Por otro lado, el comentario que usted hace acerca de TTP, yo creo que lo que se ve ahora, el residuo tras 20 años, no podemos escucharlo. Yo creo que lo que vemos es que los resultados a 20 años en las personas que hacen agresivamente el TTT en los Estados Unidos, vemos especialistas en retina que hacen este tipo de trabajo en estos tumores. Y no necesariamente en un centro de oncología. Quizás esto no sea lo más frecuente, pero vemos estas ocurrencias. Y son modalidades comunes de enfoque. Eso es algo que hay que tener en mente. No soy moderadora, pero tenemos en el sistema de salud pública aquí dos pacientes. No hemos visto esto, sino hasta estos casos, donde ha crecido asombrosamente en un periodo de un mes. Y sabemos esto porque yo hice el ultrasonido antes y lo hice previo a la cirugía. Y porque el paciente empezó a tener dolor, entonces esto ha sido antes de la cirugía y era enorme. No sé cómo se puede explicar esto, pero hemos tenido dos casos de este tipo. I think you should publish those. Yo creo que debiera publicarse esto, ya que son cosas que pueden suceder. Si ya tiene tres casos por allá, entonces la gente necesita saber que estas demoras pueden generar problemas. Very good. Thank you. Muy bien, gracias. Elaine, quisiera presentar al doctor Prithvi. Prithvi, es un gran placer verlo y es difícil, sigue siendo difícil pronunciar su apellido. Bueno, estamos contentos de tener a Prithvi acá, profesor asociado de oftalmología en la Universidad de Stanford. Hizo cirugía vitreoretiniana y un fellowship de oncología en Moorfields, en Inglaterra. Y estamos contentos de tenerlo presentando un caso. Muchas gracias. Y espero que puedan escucharme bien. Sit here passively. I'm listening. Then we're in good shape. Here are my. Aquí están mis conflictos de intereses. I wish I looked as young as Miguel Maduro. That's my question. Here's my acknowledgement. Entonces aquí mi reconocimiento. Kapil Mishra es un fellow que nos ha ayudado con estos casos. Jefe de servicio en el instituto. Esta es una mujer de raza blanca, 67 años de edad, que es referida por la consulta externa, por otro especialista, por un aumento de tamaño de una masa coroidea en el ojo izquierdo. Ha estado creciendo esta masa por el último año y hay una visión ligeramente borrosa. Tiene historia de vitrectomía de la pars plana, más o menos en el año anterior. Y han sido diversas intervenciones. La historia anterior tiene un carcinoma de células basales que ha sido tratado. Agudeza visual bastante estable, 20-40, ojo izquierdo, 20-20, ojo derecho. Entonces, una figura vale mil palabras. Y este es el aspecto que tenía en el 2018, antes del retiro de la membrana. Y este es el aspecto que tiene el año 2020, en febrero. Tenemos aquí esta lesión en esta parte inferior de la fovea. Y cambios pigmentarios en la superficie. Aquí vemos la autofluorescencia. Pero nada que indique una sobreproducción de fluido. El ultrasonido, aquí lo tenemos bastante claro. Reflectividad interna retiniana elevada y esta apariencia que es como una pequeña angulación aquí y con esta hiporreflectancia coreocapilar.
y no hay cambios retinianos superpuestos, quizás algo de atrofia retiniana o atrofia central. Entonces tenemos aquí diversos tipos de diagnósticos diferenciales, metástasis, hemangioma coroideo, tal vez linfoma, osteoma coroideo. Pensamos también en enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas. Se hace el manejo o el estudio de laboratorio y todo es reportado como normal, sífilis, TB. Se hace una tomografía de la cabeza, tórax, abdomen, pelvis negativa para malignidad, al igual que una PET scan de todo el cuerpo que revela un granuloma pulmonar de unos 3 milímetros. Entonces se monitoriza este paciente. Entonces tenemos aquí la figura que se aproxima, la fovea está creciendo. Hay algunos cambios en la superficie. Aquí tenemos la angiografía, que no hay fugas activas, pero sí hay hiperfluorescencia en la ICG, se ve con este aspecto. Al igual que con bordes irregulares, entonces monitorizamos la evolución de esta paciente. Entonces, continúa con este tipo de progresión. Entonces, con este tipo de condición, tenemos una serie de diagnósticos diferenciales al principio. Pensé que era un nevus. Pensar también en la posibilidad de metástasis. Ver la apariencia, esta hipofluorescencia. Pero los hallazgos de la tomografía iban en contra de eso, puesto que no había presencia de alguna malignidad activa en otras áreas. Ese es el scan, no hay signos pues, de este tipo de condición. Una maculopatía vitelliforme polimorfa exudativa aguda. Típicamente es multifocal y bilateral, aunque puede ser asimétrica y las lesiones pueden coalescer en estadios tardíos. Ella vive en los valles del sur de California, donde coccidioidomicosis ha sido reportada y casi todos tienen historia de exposición. Tenía estas lesiones pulmonares, entonces fue una idea. Y cuando pensamos en esta condición, un linfoma coroideo o una hiperplasia linfoide reactiva que tiene una apariencia similar y que vemos en este tipo de casos. Entonces, nos aproximamos por la mácula y queríamos tener la seguridad de tratar algo que conociéramos, ver si esto era una infección o una neoplasia. Entonces decidimos obtener tejido. Hicimos una biopsia cororretiniana. Esto es en sala de operaciones. Y teníamos al citopatólogo ahí en la sala para obtener el máximo de tejido posible. Empleamos esta técnica con este cortado del vitro. Utilizamos OCT intraoperatoria para asegurarnos que estábamos en el espacio correcto al momento de tomar la muestra. Era una superficie bastante delgada para poder trabajar y el citopatólogo no nos pudo dar un diagnóstico sobre la base del espécimen y realmente era muy difícil. Entonces la tuvimos en la mesa y procedimos a tomar una biopsia corioretiniana a grosor completo. Y aquí tenemos estas muestras utilizando esta técnica. Aquí con la tijera, pinzas, vemos que todo está en su lugar y no hay problema. Obtuvimos el espécimen y podemos entonces aquí determinar esto. En el intraoperatorio demostramos que tuvimos entonces a todo grosor a través de la esclera también. Pudimos ingresar, se hace intercambio de aire y fluidos. Y trabajamos en esta área. Y aquí hay este relleno de gas. Entonces, esta es la parte difícil cuando hacemos todo este tipo de procedimientos. Y tenemos la respuesta del patólogo.
Entonces, es un tejido fibrótico moderadamente celular, una suerte de cicatriz. Entonces, no había evidencia de neoplasia o de infección o de células inflamatorias. Y trabajamos con todos los marcadores disponibles para determinar esto. Y no se encontró nada de lo que se planteó. Este es el área del defecto. Este es el defecto generado por la biopsia. Tenemos aquí esta oclusión vascular distal, edema macular cistoide. Entonces, no vimos entonces que hubo más complicación estelar. La tratamos con esteroides orales en dosis elevadas y se alivió significativamente este engrosamiento de la coroides y una restitución de la integridad de esta área. Entonces, el diagnóstico de trabajo parece ser una hiperplasia linfoide reactiva. Esto era lo que más se acercaba a lo que teníamos. Y no había otros signos ni hallazgos de laboratorio que sugieran otro tipo de diagnósticos. La cosa es que esta paciente evolucionó bien con esteroides y se le ofreció este curso de esteroides y la preocupación era que esto pudiera corresponder pues a una forma de malignidad o metastásica principalmente. Y bueno, quisiera saber sus comentarios y gracias por su atención. Entonces, mirando la patología, es un caso interesante. Nunca la habría diagnosticado. ¿Podemos ver la diapositiva de la patología, por favor, en la presentación que usted hizo? Tuvo una muy buena muestra. Ahí está. Y lo interesante es que lo que mostré aquí en la biopsia, y este es el abordaje que teníamos, y tenía una consistencia jebosa al ingresar y no pudimos obtener tejido de inicio, entonces tuvimos que hacer algunas maniobras, puesto que la superficie tenía este aspecto jeboso, gomoso. La superficie de la retina tenía una suerte de costras y una suerte de acartonamiento también. Y eso fue lo que inicialmente nos hizo pensar en algún tipo de linfoma u otra forma de malignidad. Estoy viendo acá una cicatriz. Usted es cirujano de retina, especialista en retina. Entonces, ¿cuál es el tipo de cicatrices que tenemos en la coroides? Lo que tenemos es atrofia, cuando hay inflamación e infección. Esta proliferación RPE o metaplasia, en todo caso. No estoy seguro de dónde viene esta cicatriz. No sé qué está ocurriendo acá. Y vemos acá en esta paciente con tanta inflamación y que se trata en esta forma, no deja cicatrices. De ese aspecto. Esto no es algo que haya crecido tampoco por su cuenta, ¿no? En una de las diapositivas, que no sé si había perivasculitis en uno de los vasos sanguíneos cercanos, fue una de sus primeras diapositivas. Entonces, yo creo que sobre la base. I don't know. I saw it. There you go. Ahí está. Was an artifact? Yeah, that's an artifact. Esto fue un artefacto. Sí, eso es un artefacto. Entonces, el hecho que uno no hubo infección activa, no hubo inflamación activa, no había un tumor activo y que mejora con esteroides, entonces yo creo que la respuesta obviamente es un proceso inflamatorio. Y lo que yo creo que no sabemos es qué causó esto. Entonces, probablemente
con el tiempo se sepa más y mejor. Y si pudiera mostrarse con el tiempo cuál es el origen de todo esto. Y es muy bueno lo que usted hizo, un muy buen procedimiento quirúrgico. Y yo creo que fue muy informativo, no es cáncer para comenzar. Entonces, yo creo que eso ha sido un alivio para el paciente. Claro, esta era la preocupación que tenía yo en el fondo de mi mente. ¿La edad de la paciente? 60. Entonces, joven, no tan joven, estoy de acuerdo con usted en cuanto a mirar el proceso linfoide. Tengo un caso parecido a este. Yo creo que estamos hablando de algo que tiene similitudes, márgenes irregulares y que pareciera que está creciendo difusamente y con cambios retinianos superpuestos a la lesión. Y terminamos haciéndole un PET scan y también tenía nódulos. Terminó teniendo sarcoide cardíaco y esto hizo nuestra situación un poco más fácil, ya que tenía manifestaciones sistémicas. No lo sabíamos en ese momento. Y respondió también a esteroides en la misma forma. No terminamos haciéndole una biopsia, ya que se tenía el diagnóstico de sarcoide cardíaco. Entonces, estas pueden ser dos cosas diferentes de acuerdo con la presentación clínica. Y realmente es muy interesante este tipo de casos. Nosotros vemos histoplasmosis en el mediastino. Y los pacientes vienen tardíamente con las cicatrices, entonces simplemente los seguimos y me pregunto si tuvieron aspecto de este tipo. No parece haber un microorganismo activo, sino una suerte de reacción que no entendemos. Entonces nos preguntamos si hay más pacientes que tengan esta apariencia y si alguna vez llegan a la atención y nos quedamos con que solamente es una reacción inflamatoria. Y yo creo que esto es importante, esta es una pregunta para todos, ya que dependiendo de dónde viene el paciente, se puede decir algo acerca del diagnóstico. En Brasil podríamos pensar, por ejemplo, en toxoplasmosis o esto podría ser alguna forma de TB. En los Estados Unidos podría ser sarcoide o linfoide. Entonces, yo creo que ese es otro punto que ya se había mencionado antes, ¿no? ¿De dónde específicamente es la paciente? Bien, muchas gracias a todos por participar, casos maravillosos y muchas gracias a todos los que presentaron. Muchas gracias a los moderadores y a toda la asistencia y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Thank you very much. Okay, bye bye.